Estimadas amigas, estimados amigos, bienvenidos a Mundo de Letras, de Diario Ultimátum. Y en esta tarde es un gusto para mí conversar con Claudio Lomenzo, poeta, escritor y editor argentino. Bienvenido, Claudio. Buenas tardes, el gusto es mío, Didier. Muchas gracias por la convocatoria. Fíjate que, bueno, tú escribes y también editas una revista muy importante en Argentina. Así es, edito una revista junto a Javier Magistri, mi codirector, que se llama La Guacha y lleva 25 años ininterrumpidos apareciendo en los kioscos de diarios y revistas acá en Argentina, con una actualidad de casi, con una continuidad de 4 meses, casi 4 o 3 revistas por año. Oye, es que interesante, y además escribes poesía. Sí, escribo poemas, escribo ensayos, algunos prólogos de amigos, sí. Fui traducido en algunas lenguas, en catalán, por ejemplo, al inglés, al francés. Bueno, haciendo cosas con las palabras que no son fáciles, diría, como sabrás. Claro, y es que, bueno, tú no nos dices realmente que eres un poeta importante en varios países, no solamente en Argentina, y que tu trabajo ya ha traspasado fronteras, como mencionas, en el momento en que ha sido traducido a otras lenguas. Sí, es un placer haber sido traducido. No en formato de libro por el momento, pero sí en formato de poema. Ahora, ¿podríamos escuchar algo tuyo, Claudio? Sí, un gusto, por supuesto. El último libro que edité se llama Ciudad del Presente. Y tiene un poema que me gusta mucho y me gusta leerlo. Así que lo voy a hacer con mucho gusto y placer. Se llama Trompo del Deseo. No hallamos un hotel. Con manos de hielo arrastré su talle liviano y sosegado, escaleras abajo, hasta llegar al muelle. Allí subimos al amanecer en un bote robado. Y fue con su ropa que até sus manos a los remos y con el filo de mi lengua que remé a favor de su deseo. El tiempo nos rodeaba debajo de ese bote sin medida y el espacio corría indiferente, sin formas. Aquella mujer es llama que incendia la mirada y vuelve ceniza todo lo que toca, dije, queriendo decirle, bienvenida a esta cama, a estos rastros, a esta temporada de ríos, de soles y de infiernos. Wow. Gracias, Didier. Muchas gracias. Hermoso poema. Y además, vamos a mandar algunos saludos aquí. Bueno, a Mónica Muñoz, a Marisa Chazarreta, a Orlando Valdés, ellos argentinos, a Fabi Toledo aquí en México, al maestro Pepe Falconi también, que nos está viendo en la Ciudad de México, y muy interesados en lo que realizas. ¿En dónde te encuentras ahí? Nosotros estamos ahorita en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sí. Lugar del Cañón del Sumidero. Nuestro último número es una poeta, Marta Svilón, que falleció hace un año, que era colaboradora de nuestra publicación y muy amiga, muy, muy amiga. Entonces le dedicamos un número a ella. Y una de las razones por la que estamos acá, que es en Necochea, sobre el Atlántico, a 600 kilómetros de mi ciudad, es porque a ella le gustaba mucho este lugar, que hay una bahía que se llama Bahía de los Vientos. Así que vinimos con Javier a presentar la revista de este sitio y a mostrársela y dársele un abrazo a todos sus amigos. Qué bien, mira.
qué hermoso y qué triste que ella se haya adelantado en el camino. Sí, es una tristeza, una pena, porque una poeta fantástica. Claro que nos deja a través de sus letras, de sus versos, su presencia para todos los tiempos. Siempre es así, Didier. Y su poética, ¿no? Su palabra amiga y su búsqueda permanente por esa interioridad que a veces se nos escapa o por esa exterioridad que nos cuesta descifrar. Pero la verdad que tiene un camino recorrido muy lindo. Y por ahí tenemos planeado más adelante invitarlos para que estén en México en algún encuentro literario que podamos organizar y podamos compartir estas poesías, estos ensayos y esos escritos y la labor que hacen ustedes también con la labor que se realiza en México a través de esa creación literaria en esa beta que traemos los que nos dedicamos a esto. Desde ya encantadísimo de estar y ya mismo iniciamos un puente que no se interrumpirá porque hay que hacer eso en toda Latinoamérica, traer y poner en tensión las obras en todos nuestros países que nos ayudan a hacer un camino que ya no es propio y sino que es un camino común, ¿no? Sí, encantadísimo de estar ahí, compartir y llevar material y traer material para la publicación. ¿Y tienes alguna revista a la mano que nos puedas mostrar? No la tengo, mira, la dejé, perdón, la dejé en la sesión que estoy en media hora presentándola, pero no la traje, disculpa. Sí, sé que te tomamos con el tiempo muy, ¿cómo le llaman allá cuando tienes el tiempo muy saturado, ¿no? Sí, muy justito, muy justito. Muy de justo, verdad. Te agradecemos que estemos conversando y tendiendo esos puentes con la poesía y la creación literaria argentina, con México, y muy agradecidos por esta conversación. Ahora, ¿tú qué le sugieres con esa experiencia que tienes a los escritores y escritoras jóvenes, a los poetas que están iniciando y que quieren llegar a tener relevancia en las letras que escriben? Lo que vemos, Didier, es que es como que el poeta joven está siendo indiferente con la poesía que se escribió. No sé, entiendo que hay que leer a los poetas, hay que leer a los contemporáneos, hay que leer a los que escribieron. Me parece que a la poesía joven le está faltando esa lectura y está creyendo que, por lo menos en nuestra ciudad, es centro de todo, ¿no? Creemos que hay mucho escrito y mucho por aprender. Ok, me hablas de Buenos Aires, Argentina. Sí, en Buenos Aires, sí. Y yo creo que ese individualismo que se ve en las letras, creo que hay que revertirlo con esto, con puentes, con lecturas y con mucha lectura para poder también encontrar otros caminos y otros lugares. La búsqueda de nuestra publicación, y si se quiere de mi obra también, es abrir, siempre abrirla a diferentes tensiones, ponerla a circular y a pensar, y creo que ese es el camino, no es encerrarse en una burbuja de intimidad. Me parece a mí, es lo que percibo, ¿no? Claro, y compartimos esa idea de leer lo que se está escribiendo, lo contemporáneo, y también releer a los clásicos. Digo, Gilgamesh, la Ilíada, la Odisea, no han pasado de moda, continúan muy vigentes, Ovidio continúa muy vigente. Es así. Yo creo que el poeta joven necesita, sí, hacerse de sus amigos y su lugar territorial, como es el lugar querido, pero también abrirse a las nuevas voces, y a leer, por supuesto, a leer todo lo que hay. Me parece que ese es un camino que no estamos olvidando. Y la difusión, por eso acompañamos la revista con la presencia, con la difusión, con llevar obras, traer obras.
y así vamos recorriendo todos los lugares que sean necesarios. La revista tiene ese perfil, digamos, de tensar camino, de hacer camino, no de quedarse, no es un grupo que reflexiona sobre una poética. Lo hacemos en nuestra intimidad, pero la revista difunde obras de acá y de allá y de todos los lugares. Creo que eso nos trajo y trae mucha libertad, independencia y libertad. Claro, el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste te manda a saludar todos los integrantes y además está el espacio abierto para las publicaciones, para lo que ustedes quieran compartir con todo gusto, para que dejemos tendido ese puente del que hablabas entre México y Argentina, que es un país que queremos tanto los mexicanos. Muchísimas gracias por los saludos y sí, el compromiso está establecido y vamos a hacer eso. Hay que cruzar obras y reflexiones, ¿no? Y reflexionar sobre las ideas que van haciendo forma en lo poético. Creo que esa preocupación no hay que olvidársela, ¿no? Claudio, vamos terminando porque sé que tú estás muy ocupado y te voy a hacer la invitación para más adelante, con más calma, podamos compartir otras cosas, otros poemas y más charla. Y de antemano, un abrazo y nuestro pésame por el descanso de la poeta que se va a un mejor lugar seguramente y donde va a estar con esos versos y esas figuras literarias que nos tocan el alma. Gracias, Didier, gracias por los saludos, gracias por compartir este espacio. Sí, estamos encontrándonos nuevamente cuando lo consideres y ya te estaremos pidiendo cosas. Felicitaciones por tu trabajo, por el trabajo de todos y bueno, ojalá podamos entrelazar esas palabras y hacer obras y camino. Y ya saben, amigos, que a las 5 nos vemos con Cronómetro, ese programa de lo que quieren saber de deportes, y ha estado con nosotros el poeta, editor, argentino, escritor, Claudio Lomenzo, quien se encuentra en este momento en un hermoso lugar para la presentación de la revista, el número 4 de La Guacha, ¿es correcto, amigo? 53. 53, el número 4 del año. El número, no, del año es la segunda. La segunda, y es el número 53, con esta 50. Revista nacional de poesía que está cumpliendo 25 años. Exactamente. Amigo Claudio, un abrazo y un abrazo a todos. Igualmente, fuerte abrazo, Didier, y muchas gracias por convidarme. Y nos vemos, Mundo de Letras.